Bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la cuarta reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Para la sociedad es un placer, un honor, un privilegio esta presentación en particular, dado que el tema que vamos a tocar es muy trascendental para el desarrollo de la especialidad. Contamos hoy día con dos excelentes expositores en el tema. Por un lado, el doctor Juan Carlos Busto, que es jefe de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile, y el doctor Horacio Figueroa, que está a cargo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en la Clínica Dávila y pertenece a la dotación de la Universidad de los Andes. Por lo tanto, tenemos dos excelentes expositores y el tema central de hoy es la evaluación funcional del corazón fetal. Va a partir el doctor Juan Carlos Busto. Tenemos unos 20, 30 minutos, Juan Carlos. ¿Sí? Vamos a cortar. Muy bien. Entonces, partimos. Gracias, Jorge. Tremendo. ¿Estamos ahí para mirar mejor? Sí, sí. Tremendo moderador. Sí. Muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme a la reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. En esta charla vamos a mostrar nuestra experiencia en una herramienta nueva o relativamente nueva para la evaluación de la función cardíaca fetal. El título es Perfil cardiovascular fetal de Cuta, pero vamos a hablar un poco también de fisiología y fisiopatología cardíaca fetal. Un poco recordar la historia, cómo escuchábamos el corazón del niño. En adultos, en 1816, Laenne, que inventó primero el estetoscopio, después Pinar, 80 años después inventó la nuestra conocida corneta, 60 años después el profesor Caldeiro Bassi en Uruguay creó los monitores fetales. Más o menos en la misma época se hicieron las primeras ecografías. 20 años después se hicieron las primeras medidas de Doppler. Nuestro tan conocido Doppler, trabajo en 1977 de William McCallum y Fitzgerald. Acá está la primera publicación de Doppler en un feto, Doppler umbilical, en el British Medical Journal de diciembre de 1977. Las imágenes borrosas, pero ahí reconocemos fácilmente las ondas de arteria umbilical tantas veces medidas, y sin la cual prácticamente no podemos trabajar actualmente en medicina materno-fetal. Tres personas que fueron creando diversos perfiles. Uno, Peter Granum, nos encontré la foto en el año 79 con la graduación de las placentas, que ya está obsoleta, pero tiene un valor histórico importante. En 1980, Frank Manning nace ya más de 30 años, creó el perfil biofísico de Manning, que todavía lo seguimos utilizando como caballero de batalla en las unidades de alto riesgo. Y hoy día vamos a hablar del perfil cardiovascular que creó el doctor James Hutta en el año 2001. Es de este siglo, de este milenio. Unas tomas de la Toscana italiana. Un par de palabras sobre el corazón fetal, el flujo en el corazón fetal. El clásico esquema que pintó primero Frank Netter y que ha sido reproducido en muchísimas ocasiones. En la circulación fetal, el flujo de 450 ml por kilo minuto, en niño a término, llega a ser hasta 1500 ml por minuto el débito cardíaco. Es una enorme función del corazón fetal. Dentro del corazón fetal, la aurícula derecha es el centro de la hemodinamia. El 97% del débito cardíaco pasa por la aurícula derecha. Solamente un 3% del débito hace un circuito por la aurícula izquierda de las pulmonares. Por lo tanto, es una cavidad central, confluyen la vena cava superior, la vena cava inferior, el flujo del ducto, y por lo tanto es la primera cavidad que va a sentir el impacto cuando hay falta de reserva, y la primera cavidad que se va a alterar en forma de dilatación. Esto lo vamos a
a saltar dentro de la aurícula derecha, que puede ser tan pequeña como menos de un centímetro cúbico a las 17 semanas, hay dentro de esa pequeñísima cavidad, hay flujos diferenciales. Este flujo que viene desde ductus venoso, vena cava inferior, y pasa directamente, la gran cantidad de esa sangre oxigenada pasa por foramen oval a aurícula izquierda, y el flujo que viene desde el resto del flujo mesentérico, desde la cava inferior, y el que viene de la cava superior pasa por tricúspide hacia ventrículo derecho. Vamos a tratar con un estudio que hicimos hace varios años y lo publicamos, que eran imágenes anatómicas de este flujo diferencial. Este es en blanco y negro, esto es el hígado ahí, el flujo del ductus pasa directo saltándose la aurícula derecha hacia el foramen óvalo. Y acá están las imágenes en color. En equipos un poco más antiguos de los que tenemos actualmente. Ponte Vecchio. Bueno, ¿cómo es el corazón fetal si lo comparamos con el corazón del niño o del adulto? Los miocitos son aún inmaduros, embrionarios, hay menos sarcómeros, menos túbulos T. Tienen escasa inervación simpática. Este corazón fetal tiene menos contractilidad que el corazón adulto, menos distensibilidad, y por lo tanto hay una escasa reserva funcional. Por lo tanto, el corazón fetal tiene una escasa reserva al estrés y es mucho más vulnerable de caer en insuficiencia cardíaca que corazones más grandes. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca fetal? La definición de insuficiencia cardíaca en el feto es la misma que en el niño, en el adulto y en cualquier corazón de vertebrado. Hay tres factores que influyen principalmente. El músculo, la capacidad de contractilidad de ese músculo, la precarga, la sangre que le llega al corazón, y la poscarga. Cualquier alteración grave en uno de estos tres círculos puede llevar al corazón a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en el feto? Alteración de la precarga, fetos que por A, B o C razones van a tener una hipervolemia, vamos a ver algunas causas. Niños con alteración de la contractilidad, niños que vienen genéticamente con contractilidad alterada, con las miocardiopatías o miocardios que están afectados por la hipoxia. Y problemas de poscarga, cardiopatías congénitas, obstrucciones de salida o también hipoxia. Cuando se produce, empieza a producirse alteraciones en estos tres, empieza a producirse insuficiencia cardíaca fetal, se empiezan a activar una serie de sistemas endocrinos y también se empiezan a expresar diversos genes que todavía no están bien conocidos, los cuales están, si uno busca en la literatura, hay activación del sistema de hormona antidiurética, hay activación del péptido antidiurético auricular, el sistema renina-angiotensina, cortisol, neuropéptido I y otra serie de citoquinas. En los fetos con insuficiencia cardíaca se ha visto que hay un aumento de troponina, que es un marcador de hipoxia miocárdica y de el terminal N de del péptido pro hormona antidiurética, el péptido cursor de péptido natriurético auricular, que es un marcador de dilatación auricular. Cuando se empieza a dilatar el corazón, se empieza a dilatar la aurícula derecha, empieza a producirse este péptido que se produce inicialmente en la aurícula. ¿Cuáles serían las etiologías de la insuficiencia cardíaca? Esta no es una lista exhaustiva, pero la gran primera causa que uno se le viene a la cabeza es el niño que tiene cardiopatía congénita. Segundo, arritmias fetales, bradiarritmias menos de 60 latidos por minuto o taquiarritmias sobre 220 latidos por minuto. Estos niños, al cabo de horas o días, van a hacer una insuficiencia cardíaca. Casos en que, mixtos, en que hay aumento de la poscarga e isquemia miocárdica y nos encontramos con nuestra restricción de crecimiento intrauterino. Y, la otra causa, aumento de la precarga, niños con hipervolemia. Algunos ejemplos, gemelares, el feto de retrofusión
receptor de la transfusión feto-fetal tiene una enorme precarga. El feto bomba, en el caso de TRAP, también tiene una enorme precarga. Corangioma, teratoma sacrocoxigio, aluminio de vena de galeno, todo esto funciona como un chant que aumenta la precarga. Y anemia fetal severa en caso de hidrox de isomodización. Entonces, aumento de la precarga, de la poscarga, arritmia o cardiopatía. ¿Qué pasa cuando empieza a aparecer la insuficiencia cardíaca? La fisiopatología es similar un poco a la del adulto. Si se produce una disfunción de la diástole, entonces hay un aumento de la presión ventricular final de diástole. El niño, al cabo de cierto tiempo, no puede compensar y se empieza a dilatar el corazón, aparece cardiomegalia y se activan genética para producir hipertrofia de este ventrículo. Hay alteración del gene ventricular, eso lo vamos a ver en las ondas EA. Y la cardiomegalia finalmente va a producir dilatación de las válvulas auriculoventriculares con insuficiencia tricúspide y mitral. Este aumento de la presión ventricular final de diástole va a dar un aumento de la presión venosa central, y el aumento de la presión venosa central lo vamos a ver a través del Doppler por alteración del ducto, que se hace reverso, vena umbilical pulsátil, alteración de la vena cava inferior y disminución del débito venoso. Finalmente esto nos puede llevar a un feto hidrópico. La disfunción sistólica. La disfunción sistólica la vamos a ver como una disminución de la fracción de acortamiento, una disminución del débito, alteración del índice TEI y repetimos la insuficiencia mitral y tricúspide. Y la disminución del débito y la disminución de la contractilidad nos da alteración de los flujos arteriales. Un caso especial, la insuficiencia cardíaca que ha sido reconocido en los últimos años, es la insuficiencia cardíaca relacionado, la disfunción cardíaca relacionada a la restricción de crecimiento proteico. ¿Qué ocurre en la restricción de crecimiento? Se conjugan tres de los factores que habíamos visto que dan insuficiencia cardíaca. Primero hay un aumento de la poscarga, hay un aumento de la resistencia placentaria de las arterias umbilicales y un aumento de la resistencia de todo el territorio mesentérico. O sea, todo lo que va de la mitad del cuerpo hacia abajo está aumentando la poscarga. Hay vasodilatación de territorios cefálicos, hay una disminución de la volemia fetal, el niño está pequeño, disminuye su volemia, hay disminución de la precarga, el istmo, si es la vasodilatación es muy grande, la vasoconstricción se puede hacer reverso, el corazón cae en hipoxia, y están todos los factores para hacer una insuficiencia cardíaca. Y hay algunos datos que los eventos cardíacos podrían aparecer previo a la acidosis del feto. Entonces, lo mismo, la restricción, aumento de la poscarga, hay hipoxia miocárdica, hay alteración de la precarga por disminución del retorno venoso, y esto nos va a dar disfunción sistólica o diastólica. Bueno, pasemos ya a la clínica. La ecocardiografía que siempre hemos manejado ahora es la ecocardiografía morfológica y la ecocardiografía funcional es lo que vamos a hablar ahora, es lo que últimamente está de moda. Hablemos de cardiopatía congénita. ¿Qué le interesa al clínico cuando al tratante de la paciente y a la paciente y su familia? ¿Qué le interesa al clínico en cardiopatía congénita? El diagnóstico morfológico fino, que se hace clásicamente por la ecocardiografía morfológica, es muy difícil, necesita gente muy experta. Aquí en nuestro medio lo hace gente que viene desde la vertiente de los cardiólogos pediátricos y lo otro que viene de la vertiente de los ultrasonografistas. Es un examen largo, puede estar 30 minutos, una hora, dos horas para hacer un diagnóstico morfológico fino. Y bueno, hay gente que lo hace muy bien, pero este diagnóstico fino, cuando el niño nace, igual hay que hacer una nueva ecocardiografía, angiotac, etcétera, y siempre el diagnóstico que hacen los pediatras es mucho más certero de lo que se ha demorado en hacerse el diagnóstico morfológico. ¿Qué le interesa al clínico? El clínico
la pregunta a nosotros no le interesa tanto dónde va la ácido, a dónde va a dar la pulmonar, si se divide, no. ¿Hay riesgo a muerte intrauterina? Esa es la pregunta que nos hace. Segunda pregunta, ¿debemos interrumpir precozmente a este niño o esperamos a término para poder operarlo? Y cuando el feto nace, la pregunta que nos hacen, ¿hay riesgo de muerte inmediata en el posparto? Esta cardiopatía congénita es ducto dependiente, y si es ducto dependiente, este niño debe nacer en un centro que tenga prostaglandinas disponibles para el recién nacido. Esto es lo que le interesa al clínico y a la pareja. Y esto lo podemos ver con la ecocardiografía funcional. Ahora, insuficiencia cardíaca fetal. Hay signos indirectos, signos que no tienen que ver con el corazón. La circulación venosa central, ya hablamos del ducto, vena umbilical, vena cava inferior, hidro. Y signos directos que vamos a ir a ver directamente en el corazón. Cardiomegalia con el índice cardiotorácico, la insuficiencia tricúspide mitral, el índice EA, la fracción de acortamiento, el débito cardíaco, que es sumamente engorroso, el índice TEI, que se va a referir al doctor Figueroa, el índice de felicidad global, y vamos a hablar un poco del perfil cardiovascular de Jutta, que Jutta tomó la idea de tomar varios de estos factores y unirlos en un perfil biofísico, en un perfil parecido. En el año 2001, por James Hutter, que viene de la vertiente infantil, es un cardiólogo infantil. Y este es el perfil cardiovascular fetal original. Tiene algunas cosas fáciles, algunas cosas bastante complejas que manejan solamente los ecocardiografistas. Está este esquema que lo puso, digamos, para tenerlo ahí en la sala de ecografía para manejarlo, y nosotros en nuestro grupo quisimos simplificar un poco porque hay algunas cosas que realmente no manejamos, y también creamos una mnemotecnia. Entonces, hidro, venoso, gir, función cardíaca y doble arterial. Y nos acordamos de, creamos esta mnemotecnia que es FASH quinto, la quinta brigada aérea de la FASH, que está en base en Antofagasta. FASH quinto, que son las letras del perfil cardiovascular. Entonces, ¿cómo queda el perfil? Es un perfil simplificado. F de función cardíaca. Dos puntos si el niño tiene, no hay regurgitación, no hay insuficiencia tricúspide ni mitral, y hay ondas EA claramente distinguidas. Un punto, después los vamos a ir viendo uno por uno. Y aquí eliminamos una medida que tenía justa, que era bastante compleja. A de arteria umbilical, C de cardiomegalia, H de hidrox y B de venas centrales. FASH quinto. Bueno, este perfil cardiovascular, no hay mucho trabajo al respecto. La mayoría de ellos ha participado el mismísimo doctor Jutta. Vamos a revisar un par. Este trabajo tenía 75 niños con restricción de crecimiento intrauterino. Y los niños que tenían perfil cardiovascular mayor a 6 y los que tenían menor a 6. Y estos eran los niños que o caían en, o morían o hacían parálisis cerebral en los días posparto. Los niños con perfil cardiovascular mayor de 6, todos los niños sobrevivían por lo menos a los 7 días posparto, y los otros niños tenían o morían o quedaban con parálisis cerebral más del 50%. Esto lo vamos a saltar, a ver lo mismo. En ese trabajo ellos midieron los niveles de péptido atrial natriurético, y los niños con perfil cardiovascular bajo, es decir, los que tenían sugerente insuficiencia cardíaca, fueron mayores que los niños de los recién nacidos con perfil cardiovascular normal. Los valores del péptido en arteria umbilical tenían correlación inversa y significativa con el puntaje
del perfil cardiovascular. Dentro de ese grupo, él encontró que los signos más ruinosos eran la cardiomegalia, la vena umbilical pulsátil y la onda E amorfácil, cosas que ya se conocían un poco de trabajos anteriores. Esta es una validación del índice de Hutter en niños con cardiopatía congénita, 146 niños con cardiopatía congénita. Estos son los, esto es mortalidad perinatal y esto es puntaje. Puntaje 10, que es el puntaje máximo, mortalidad 16%, 9, 8, ya a los 7 puntos, la mortalidad en 67, 6 y 5, todos los niños se mueren. Bueno, ¿cuál es la técnica del perfil cardiovascular? ¿Cuáles son sus indicaciones? Están en expansión. Van apareciendo trabajos al respecto. Necesita un ultrasonografista con experiencia. La evaluación de las letras H, A y B están incorporadas a la ecografía de rutina que hacemos. Las mediciones especiales que tenemos que hacer para el índice es la medición de cardiomegalia y disfunción. La evaluación de función es la más engorrosa. Periodo de tiempo, cuando ya lo incorporamos, lo hacemos en 20, 30 minutos el perfil. Vamos viendo letras. La F es función cardíaca. Es una medida heterogénea que va a medir contractilidad o dilatación. Allá se ve. Se cayó el cuadro. En medida heterogénea que va a medir contractilidad o dilatación de las válvulas tricúspido mitral o alteración severa del yene diastólico. Aquí le damos dos puntos, las dijimos las ondas EA bifásica, que no hay insuficiencia auriculoventricular. Un punto cuando hay insuficiencia tricuspidia o holosistólica o fracción de acortamiento menor a 29%. Y cero puntos cuando hay una onda EA monofásica o insuficiencia mitral, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Algunos ejemplos, las ondas EA que son conocidas, bifásicas. A este niño le damos dos puntos. Aquí una onda bizarra que la interpretamos como monofásica. A este niño le dimos cero puntos de la función cardíaca. Este es uno de los... esta insuficiencia tricúspide. Insuficiencia tricúspide que tiene que cumplir algunos parámetros, que sea holosistólica con una velocidad mayor o igual a 2 metros por segundo, o en color, que el chorro de la regurgitación alcance el techo de la aurícula derecha o izquierda, según corresponde. Todas las fotos son nuestras. Así que las virtudes y las cualidades son nuestras. Arteria umbilical, esta es la más fácil, mide la resistencia placentaria y el débito cardíaco, dos puntos al flujo diastólico presente, un punto nuestro conocido flujo cero y cero punto con flujo reverso. Esa es la F, la A. Ahora vamos con la C. C, cardiomegalia. La cardiomegalia indica remodelación cardíaca en respuesta al aumento de la precarga, la poscarga o la anemia. Dos puntos con índice cardiotorácico, área cardíaca partido por área torácica, entre 20 y 35%. Un punto cuando el índice cardiotorácico es mayor a 35, cero puntos cuando el índice cardiotorácico es mayor a 50 o menor a 20. Ahí uno está normal, ahí está en 40% de una cardiomegalia moderada. Ahí tenemos un 63%, un enorme corazón. Esto también puede haberse influido cuando el pulmón es pequeño, por ejemplo, en hipoplasia pulmonar. Ahí tenemos un corazón que está entre moderada y severa, 51% de índice cardiotorácico. Palacio de la Uffizi. La H de hidrox. El hidrox mide la permeabilidad capilar, presión venosa capilar elevada y o niños con hipoproteinemia. Dos puntos, si no hay nada. Un punto, si hay ascitis o hidrotórax o polidramnio o hidropericardio. Cero puntos, el niño que hace edema de piel. Un hidrox severísimo. Ese sería un 1, ese sería un 0.
La B, acá más de hidros. La B, venas centrales. La B mide la presión venosa central del feto o la función diastólica del ventrículo derecho. Dos puntos si están normales o hay un ducto venoso alterado, pero sin llegar a flujo cero. Un punto si el ducto venoso tiene flujo cero. Y cero puntos si el ducto venoso está en reverso o vena umbilical pulsátil. A este niño le pondríamos un punto y a este niño le pondríamos cero puntos. Vena umbilical pulsátil, hay varios ejemplos, este es un caso bien antiguo. La Catedral de Florencia. Algunos ejemplos, estos fueron de los primeros que hicimos hace varios años, lo hacíamos de forma un poco experimental, recién en el último año ya lo estamos haciendo de forma sistemática. Este niño tenía una restricción severa, tenía función dos puntos, A, 1, C, 1, tenía cardiomegalia, no tenía hidrox y el ducto venoso estaba normal. 8 de 10, restricción severa, cesárea de 26 semanas, 570 gramos, mortineonato. Este otro niño ya es bastante más moderno, tenía función 1, ahí tenía una insuficiencia tricúspide importante. A0 tenía flujo reverso, tenía una gran cardiomegalia, no tenía hidrox y tenía vena umbilical pulsátil. Total 3 de 10, 30 semanas, restricción severa, hipertensión crónica, 840 gramos. La sacamos, pero se murió, mortiñonato. 3 de 10. Este otro niño, 3 de 10. Flujo reverso, la onda monofásica que mostramos delante, cardiomegalia, ductus en cero, 3 de 10 de perfil cardiovascular, feto muerto y muerto, 500 gramos. Otro caso, flujo reverso, vena umbilical pulsátil, reverso en ductus y reverso en umbilical, y tenía insuficiencia tricúspide. Este caso, bueno, este niño tenía una restricción severa, 27 semanas, una distribución de peso fetal menor a 500 gramos, y discutíamos si lo sacábamos o no, un feto que está muy, muy comprometido, y mientras estábamos pensando si los pedí, los pediatras ponían el grito en el cielo, empezó a aparecer esto en una ecografía, una desviación, un efecto de masa del ecomedio, y una hemorragia intraventricular. Restricción severa y el niño falleció con 510 gramos al nacer. La Toscana. Este otro caso lo vamos a saltar. Un niño con una cardiopatía compleja, tenía apenas dos puntos. Curiosamente, tenía doble de umbilical alterado, pero sin llegar a flujo cero, tenía todos los otros factores alterados, una enorme cardiomegalia, reflujo mitral, tenía vena umbilical pulsátil, etc. 2 de 10, mortineonato, 1200 gramos. Esto, el beneficio del tiempo. Este es un fast track, este es un niño que no le pudimos hacer ninguna cosa, era un niño que tenía 30 semanas, nos llegó de la calle, obviamente sí, con muy mal control prenatal, tenía varios estigmas de probable trisomía, un feto que está hidrópico, y tenía una enorme insuficiencia tricúspide, me parece que también mitral, y estaba ya en bradicardia con 93 latidos por minuto. Este niño falleció entre 21 y 2640 gramos. Pocas veces uno ve un feto moribundo. Esta es un par de horas antes de nacer. Este niño no tenía Doppler en umbilical. No es que tuviera reverso, sino que
no tenía flujo en la arteria umbilical. Le poníamos el color, le poníamos el power doppler y no había flujo ni arterial ni venoso en la arteria umbilical. Y este era el corazón. Digamos, si fueran adultos, estarían en una disociación electromecánica. De vez en cuando, ahí hay un flujo, hay un latido cada 3-4 segundos, con un poco de flujo entre las cavidades, pero nada más. Por eso es interesante traerlo, porque uno raramente ve personas moribundas o fetos moribundos. Tenía 24 semanas, este era distinto. La lateral de Florencia. El perfil cardiovascular igual no puede servir como seguimiento. Este niño tenía 25 semanas, una anemia fetal, tenía un hidrox de causa que no pudimos establecer cuál era. El grupo de Tigné nos ayudó con una transfusión uterina. Antes de la transfusión tenía un perfil cardiovascular de 4. Mejoró la anemia, subió a 6, a 7, ganamos 6 semanas y le interrumpió unas 32 semanas, 1510 gramos, ese niño sobrevivió. O sea, el perfil cardiovascular nos mostró claramente la mejoría de este niño de su insuficiencia cardíaca. Estos son los datos que tenemos hasta el momento con parto. Tenemos como 5 o 6 niños que están in útero todavía. Están ordenados perfil cardiovascular de 1 a 9, esas son las mortalidades. Todos son niños con restricciones severas, cardiopatía, malformaciones severas, etc. Así que los dos números son absolutamente preliminares, pero juntamos los 21 casos, niños con perfil cardiovascular menor a 7, mortalidad perinatal 53% en este caso, que es muy parecido a la que mostró Juta, era 50%. Y cuando el perfil cardiovascular era mayor a 7, la mortalidad perinatal era solamente de un 12,5. Son números pequeños, pero si uno le pone chi cuadrado y con corrección de Fisher, pegan el palo a un P menor a 0,05. ¿Cuáles serían las indicaciones del perfil? Lo mismo que hemos dicho, restricción, cardiopatía congénita, hidrox, malformaciones mayores, arritmias, anemia fetal, TRAP o transfusión fetofetal. Las dos últimas dos láminas, la cardiopatía congénita, es importante establecer cuáles son ductos dependientes, el diagnóstico morfológico exacto, lo indica la evaluación postnatal y quizás no es tan relevante para el manejo perinatal. El diagnóstico funcional de insuficiencia cardíaca con perfil cardiovascular o cualquier otra medida es muy relevante para el pronóstico perinatal. La fisiopatología aún es mal conocida. El corazón fetal es más vulnerable que el adulto. En fetos severamente comprometidos debe evaluarse la función cardíaca con una ecocardiografía funcional. La cuantificación de la función cardíaca fetal es engorrosa en general, es difícil, pero el perfil cardiovascular de Juta es, dentro de lo difícil, es relativamente simple y se puede entrenar. Así que, igual que Quijote, esperemos que el perfil sirva para algo. Gracias. Muy bien, vamos a abordar las preguntas para el final, cuando termine la presentación Horacio, y ahí sometemos a los dos expositores al bombardeo del auditorio que tenemos hoy día. Horacio, entonces. Sí, voy a conectar un poco el computador, se me dan un segundo. Un segundo. ¿Han explorado ustedes el uso del perfil en pacientes con sospecha de infección intramiótica? Como en algún minuto se pensó que podía el índice TI ser una buena herramienta para el compromiso fetal. No se nos importa en realidad. Tendría un rol por ahí. Bueno, a ver si hubiera sido o no aclarar algo. Perfecto.
Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, Waldo me pidió, digamos, que hablara un poquitito sobre la evaluación de la función cardíaca fetal. Algunos recordarán que yo estuve un tiempo en Barcelona, digamos, que eso, donde hicimos un estudio que fue bastante interesante, digamos, de los cuales les voy a mostrar algunos de los resultados. Y eventualmente, probablemente la parte que más me interesa a mí o la más nueva, digamos, son las últimas tres diapositivas. Así que espero rápidamente llegar a las últimas tres diapositivas, digamos, que eso, para que no se me aburren entre medio. Pero bueno, el tema de la evaluación, estamos un poco cansados, ¿no es cierto? Es jueves, digamos que eso es la última reunión, espero que haya pocas preguntas también para que no nos cansemos mucho. Y voy a partir por las conclusiones, porque yo creo, digamos, que efectivamente, si dicen que con las primeras tres diapositivas los internos y los alumnos y algunos becados logran eventualmente retener, y después de la tercera diapositiva no retienen absolutamente nada. Entonces, como las tres primeras diapositivas es lo más importante, les puse el nombre de mi universidad, digamos, de primera diapositiva, que encuentro que es una de las cosas importantes. La segunda es la conclusión. Y probablemente, si lo que quisiera es que probablemente cuando uno tiene un feto con restricción de crecimiento intrauterino, una buena forma de evaluar si necesito interrumpirlo o no interrumpirlo es a través del perfil cardíaco fetal. Probablemente ya esto hace unos 10 años, pero nosotros lo seguimos usando en el Hospital de San Bernardo, lo seguimos utilizando y creemos que efectivamente cuando tenemos que interrumpir un feto, está en una restricción de crecimiento intrauterino severa y probablemente no entregarlo en tan malas condiciones que se le vaya a morir al neonatólogo, porque de alguna forma, claro, lo que uno piensa es que efectivamente uno tiene que entregar un feto, digamos, que tiene cierta capacidad de sobrevida, digamos. Y para hacerlo, digamos, eventualmente hay que entregarlo, digamos, que sea con un perfil cardíaco, digamos, que no esté tan alterado, digamos, ¿ya? Es un poco el concepto que siempre hemos tratado, digamos, de llevarles a los neonatólogos. Y en ese sentido, el perfil cardíaco nuestro consta solamente de tres elementos, que es el ducto venoso, donde calculamos el IP del ducto venoso, el istmo de función, el índice de función miocárdica o el índice TEI, ¿ya? Y también el istmo aórtico. Cuando están alterados dos de estos tres parámetros, nosotros decidimos la interrupción de ese embarazo o eventualmente deberíamos de interrumpir ese embarazo. Y recordar que probablemente existen pocos marcadores que efectivamente se hayan validado como de pronóstico adverso, digamos, de mortalidad perinatal. Hay que recordar que uno de esos es la arteria umbilical con flujo diastólico centro reverso, que efectivamente son fetos que están en una situación crítica y que se asocian a mortalidad perinatal. Y el otro es el flujo arterial ausente o reverso, ¿ya? Donde efectivamente ese se ha validado, digamos, que cuando está con un flujo ausente o reverso, esos fetos van a salir, digamos, o tienen un pronóstico perinatal o de mortalidad perinatal a los 7 días adverso también. Todos los otros índices, el gran problema que tienen es que no han sido validados. Y probablemente uno de los grandes problemas que tienen todos estos trabajos es que, o cuando hace uno un protocolo de interrupción de un retardo de crecimiento intrauterino, es que, a ver, ¿por qué tu protocolo es mejor que el mío? Uno podría, para responderse a esa pregunta, uno debería de decir, bueno, yo con este protocolo tengo una mortalidad de tanto, en cambio tú con tu protocolo de interrupción de los retardos de crecimiento intrauterino tienes esta mortalidad. Por consiguiente, mi mortalidad es francamente menor y por eso hay que usar el protocolo que yo estoy usando. Esa sería la forma de hacerlo, pero ese dato no existe, no está. Entonces no podemos. ¿Y por qué no está? Bueno, uno se puede eventualmente referir, bueno, no está porque efectivamente todas las unidades de neo en todos los centros no son exactamente iguales. Si comparamos una unidad de neo en el África, claramente va a ser diferente a una unidad de neo que de Europa o de Estados Unidos, digamos. Entonces la mortalidad va a depender también de cómo sea nuestra unidad de neonatología. Es por eso que siempre que uno implementa un protocolo, a los primeros que hay que preguntarles si les gusta el protocolo que estoy implementando es a los neonatólogos, ¿ya? Bueno, ¿lo tengo que sacar o no lo tengo que sacar? Yo creo, digamos, que esa es la gran pregunta que los neonatólogos no, y nosotros le hacemos a los neonatólogos también. Tengo este niño, digamos, que pesa 500 gramos, que está bajo el percentil 10, que efectivamente está en una situación crítica, lo voy a sacar porque efectivamente si no lo saco ahora, se me va a morir, ¿ya? Opción número uno. Y dos, si no lo saco ahora, te lo voy a entregar con una morbilidad muy alta, ¿ya? Entonces, probablemente el neonatólogo es la persona con la cual uno debería de conversar mucho estos temas y deberían de estar en sintonía con uno. A mí siempre me extraña que cuando yo le empiezo a hablar de Doppler, de arteria umbilical, de ductos venosos reversos al neonatólogo, siempre existe, digamos, como cierto grado de, a ver, ¿me estará entendiendo lo que te estoy diciendo o no me está entendiendo, digamos, lo que te estoy diciendo? ¿Está comprendiendo, digamos, que existe? Y en ese sentido, nosotros somos de la idea que efectivamente los neonatólogos deberían de tener por lo menos un mes de formación en la unidad de medicina materno-fetal,
¿ya? Donde efectivamente vean estos niños y vean las razones por las cuales lo estamos sacando y se lo estamos entregando en esas condiciones. ¿Demasiado tarde para sacarlo o es demasiado prematuro para nacer? ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista funcional, ¿ya? Hay que tener, hay que recordar, digamos, que efectivamente el corazón tiene amplios límites de normalidad. O sea, tenemos efectivamente cuando uno ve las velocidades de sístole de la aorta, digamos que sea, su rango de normalidad es muy amplio, digamos que sea, tiene valores, digamos que son demasiado amplios. Y una de los, y podemos tener un corazón francamente hipoplásico, pero el niño no me hace un hidrox, digamos, y uno sabe que ese niño cuando nazca probablemente va a tener problemas desde el punto de vista cardiovascular, pero cuando está en útero no lo va a hacer. Podemos tener arritmias o bloqueos auriculoventriculares muy importantes, con fetos que lo están pasando bastante bien, o sea, efectivamente hay amplios límites de normalidad en los cuales pueden funcionar estos niños. Con patología muy difícil. Lo otro que yo siempre lo discuto un poco con los becados, porque pareciera ser que los tetra tienen esta capacidad de buscar el parámetro, que le diga si efectivamente el niño está bien o está mal. De hecho, queremos hacer perfiles cardíacos, digamos, que tengan pocas cosas, digamos, que para que efectivamente sea más fácil de usar. Y probablemente, si uno le pregunta a un médico internista y uno entra a la UTI y le pregunta cómo está ese paciente en la UTI, el médico nos va a empezar a hablar de la fracción de acortamiento, de cómo está el corazón, de cómo tiene la presión, de cómo está la temperatura, digamos, si está intubado o no está intubado, digamos, que eso de todas las variables hemodinámicas que está sacando a través del catéter Swan-Ganz, digamos, y todo eso, digamos. Pero nosotros muchas veces tratamos con un solo parámetro de definir cómo está nuestro feto. Y probablemente es un error, ¿ya? Porque un solo parámetro no nos va a decir si el feto está bien o está mal, o si está en una situación crítica o no, ¿ya? Entonces, probablemente tenemos que buscar otras cosas que nos digan si efectivamente está bien ese feto, digamos, si lo vamos a sacar o no. Y lo que más nos interesa es probablemente la función cardíaca global, si efectivamente cómo está funcionando y si está funcionando bien o no. Ambos ventrículos trabajan en conjunto, ya se han referido un poco a la recarga, a la poscarga y la función miocárdica, siempre acaban relacionándose entre sí, digamos. Va a depender si está vasodilatado, si es que le está llegando más sangre o le está llegando menos sangre a ese corazón y cómo funciona el corazón y cómo enfrenta esta situación el corazón a través de la función miocárdica. Hay que recordar que hay chants anatómicos y fisiológicos, que probablemente el corazón derecho y el corazón izquierdo están unidos por dos chants. Uno de ellos es el istmo aórtico, al cual nos vamos a referir, y el otro es el foramen ovario. Eso ocurre solamente en la vida in útero, porque después que nacemos el foramen ovario se cierra y el ducto arterioso que nos habla del istmo aórtico también se nos va a cerrar. Y bueno, y todas las complicaciones asociadas al embarazo, en mayor o menor grado, van a afectar la hemodinamia y por lo tanto la función miocárdica. O sea, efectivamente, la incubadora, que es nuestra madre, digamos, si tiene una enfermedad, esa incubadora puede fallar y puede efectivamente terminar afectando al feto. Ahora, ¿qué es lo que se le puede medir al corazón? Se pueden medir cosas que son muy viejas, y que efectivamente les voy a contar en las últimas tres diapositivas una conversación que tuve con un cardiólogo. Pero, a ver, ¿por qué son viejas? Porque son ya antiguas, ¿ya? Y antiguas, digamos, efectivamente está la onda EA, está la velocidad máxima de la aorta, digamos, que eso uno puede medir los diámetros también de la aorta para sacar el ml minuto, digamos, que hay a través de esa aorta o que hay de esa arteria pulmonar. Uno eventualmente puede usar el modo M, ya, para ver fracciones de aportamiento, digamos, cuánto se está aportando, digamos, que eso es esa pared miocárdica. Y todo esto a lo mejor nos llevó a este estudio, que algunos de ustedes ya lo habrán conocido, digamos, analizamos una cantidad importante de niños con restricción de crecimiento uterino severo por debajo de las 32 semanas, le hicimos ecografías cardíacas cada 24 horas para ver cómo se iban deteriorando en el tiempo, ¿ya? Muchos de ellos comenzaron con una arteria, con un aumento de la resistencia a la arteria umbilical y terminaron con un ducto venoso ausente reverso. Eso significó examinarlos todos los días durante 2-3 semanas. Y al final obtuvimos alrededor de 75 niños con adecuados para la edad gestacional, 62 con restricción de crecimiento intrauterino. Y le medimos varias cosas, ¿ya? Le medimos el IP de la arteria umbilical, el IP de la arteria cerebral media, la relación cerebro-placentaria, el ducto venoso, el istmo aórtico, la velocidad del pic aórtico, la velocidad pulmonar aórtico, el diámetro de la válvula aórtica, el diámetro pulmonar aórtico, la relación cardiotoráxica, la onda E, la onda A, las relaciones correspondientes, los tiempos de contracción isovolumétrica, de relajación isovolumétrica, el tiempo de eyección para calcular el índice de función miocárdica. Y también medimos esas cosas que habitualmente nos habían enseñado los cardiólogos, ya que era a medir la fracción de aportamiento, qué se aportaba más, si el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, cómo era el débito cardíaco a través de la del lado derecho, el débito cardíaco del lado izquierdo, y medimos todo lo que se podía medir,
Y además le medimos el BNP para ver si efectivamente eran fetos que estaban con cierto grado de insuficiencia cardíaca y con daño cardíaco o no. ¿Y qué fue lo que...? Y en rojo está marcado lo que fue relativamente significativo, ¿ya? Y que lo vamos a ver y que lo vamos a analizar, digamos, en las próximas diapositivas. Ahora, claramente el BNP sí está aumentado en los fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, muchas veces para ordenar un poco todos estos datos que teníamos, hicimos, bueno, ¿cuál es la escala de deterioro hemodinámico? ¿Cómo podemos definir si un feto se está alterando o no se está alterando? Entonces hicimos una escala de deterioro hemodinámico que eventualmente puede ser discutida, digamos, y pueden decir, miren, no me gustó, digamos, la escala que hicieron, pero ustedes se van a dar cuenta que el primer estadio es un aumento de resistencia de la arteria umbilical. O sea, efectivamente, a medida que va aumentando la resistencia de la arteria umbilical, ese lo podríamos clasificar como un estadio 1. Pero todos los demás parámetros hemodinámicos que se midieron estaban normales. Un estadio 2 son aquellos, digamos, que además del aumento de resistencia de la arteria umbilical, tienen un aumento, una vasodilatación de la arteria cerebral media, pero el ducto sigue permaneciendo normal. ¿Ya? Un estadio 3, el ducto ya se me comenzó a alterar, hay un aumento del IP, y probablemente hay un estadio 4 donde ya el ducto venoso está tan alterado que me da un flujo arterial reverso o ausente, digamos, con 5 desviaciones estándar por arriba de lo normal. Cuando ordenamos así los datos, eventualmente podemos ver que efectivamente siguen habiendo algunas alteraciones, pero que, y voy a mencionar porque lo mencionaron en el perfil cardíaco, digamos, que hay alteraciones en la onda E, en el ratio, digamos, de cardiotoráxico, efectivamente hay mayor cardiomegalia, hay también alteraciones a nivel del istmo aórtico, hay alteraciones del IP del ducto venoso y del IP de la arteria umbilical. O sea, probablemente esos son los vasos que terminan siendo, al final, de mayor importancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el resto? Digamos que según el que probablemente el tiempo de contracción, el tiempo y el índice de función miocárdica, perdón, que lo vamos a mencionar ahora, digamos que eso también nos dio estadísticamente diferente. ¿Ya? O sea, efectivamente teníamos alteración de la arteria umbilical, se nos iba alterando, digamos, teníamos un p-value que era significativo, había una alteración, por ejemplo, del ratio cerebro-placentario, había una alteración del ducto venoso, teníamos también istmo aórtico. Entonces, después de medir, eso es lo que con lo cual nos fuimos quedando es con lo que eventualmente le he mostrado acá. También si lo graficábamos, efectivamente veíamos que, por ejemplo, el IP de la arteria umbilical, a medida, digamos, que se iba alterando el feto, ya S1, S2, S3, está más deteriorado, iba o comenzaba a subir, digamos. O sea, efectivamente había un deterioro, digamos, que eso del feto, que lo reflejaba el IP de la arteria umbilical. También teníamos alteraciones del IP de la arteria cerebral media, o sea, se vasodilataba mucho más, el IP del ducto venoso y el índice del istmo aórtico también. Cuando veíamos el índice del T-index, también teníamos alteraciones a medida, digamos, que el feto se iba deteriorando. Entonces, al final, el perfil cardíaco está formado por estos tres vasos que nos pareció que eran los más significativos, que era el índice de función miocárdica, el istmo aórtico y el índice de pulsatilidad del ducto venoso. Brevemente, digamos que yo creo que por todos conocido, el ducto venoso. Acuérdense que a medida que el IP aumenta del ducto venoso, también vamos a tener una onda A, digamos, que se va haciendo ausente o reversa. ¿Ya? El índice de función miocárdica también lo hemos visto, digamos, en algunas partes. No es difícil de medir, hay que tener un poco de paciencia y uno rápidamente lo puede ver, digamos, donde uno ve y lo que tiene que ver son la cierre y la apertura, digamos, de las válvulas mitrales y aórticas. Y uno lo que mide son los tiempos, el tiempo de contracción que va entre el cierre de la mitral y la apertura de la aorta y entre el cierre de la aorta y la apertura, digamos, de la aurícula ventricular, digamos, que esos son los tiempos de contracción y su volumen, que el tiempo de relajación, que el tiempo de erección. Y lo que tenemos que tratar de ver en la ecografía son esos chasquidos de apertura y de cierre. Esta ya es una imagen muy vieja, pero la gracia que tiene es que esto es lo que uno se demora en hacer un índice de función miocárdica. Yo para estimular un poco los becados, siempre le digo al becado de primero que si no es capaz de hacerlo a final de año, mejor se retire. Eso de la especialidad, digamos, eso, pero en general me sale el doctor, digamos, es un poco difícil, digamos, yo digo, nunca tanto, digamos, no le pongo. Y ahí eventualmente uno mide el índice de función miocárdica, que es el índice TEI. Y esto es lo que uno se debería demorar, digamos, en obtener el índice de función miocárdica. Ahora, trabajamos mucho con el índice de función miocárdica, ¿ya? Uno lo que mide son los tiempos, suma los dos tiempos más pequeños, lo divide entre el más grande, suma el tiempo de contracción más el tiempo de relajación, lo divide entre el tiempo de eyección, y esto eventualmente uno lo lleva a una curva
según edad gestacional, pero si tienen valores por arriba de 0.4 son valores que están alterados. También, a ver, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, uno debería de pensar, bueno, ¿por qué el corazón puede estar claudicando? Entonces uno puede estar claudicando, uno, por hipoxia. Ya está haciendo, hizo un infarto el señor, digamos, hizo, y por consiguiente ese corazón está claudicando porque le está faltando oxígeno. La segunda razón por la cual puede claudicar es porque a lo mejor está haciendo una hipertrofia, ¿ya? Y como está haciendo una hipertrofia, es francamente conocido que aquellos corazones, digamos, que hacen hipertrofia, pueden hacer hipertrofias de tabique, pueden hacer hipertrofias de estenosis aórtica y pueden claudicar. Y lo vemos frecuentemente y ustedes también lo ven. Lo que pasa es que tiene, y lo vemos en las pacientes diabéticas. O sea, en las pacientes diabéticas efectivamente se les altera la función cardíaca cuando están en útero, ¿ya? Y sobre todo aquellas pacientes diabéticas están mal controladas. Lo que pasa es que tiene poca repercusión después que nacen, ¿ya? Eso habla también que son corazones que son capaces de remodelarse, digamos, y efectivamente de lograr obtener, digamos, una función cardíaca adecuada después de nacer. Pero, por ejemplo, tienen acá las pacientes controles, digamos, con su índice de función miocárdica normales, pacientes diabéticas gestacionales, en control solamente con régimen, y pacientes diabéticas pregestacionales en control con insulina. Y si ustedes se fijan, las pacientes diabéticas pregestacionales, que son un porcentaje amplio, digamos, que se controlan con insulina, tienen índices de funciones miocárdicas más alterados. O sea, están haciendo, hacen cierto grado de insuficiencia cardíaca y esto, digamos, que eso se puede ver, digamos, y uno lo puede observar. Alguien me podría decir, bueno, a lo mejor esta es la causa por la cual se mueren más los niños, digamos, con diabetes, ¿ya? Efectivamente, a lo mejor puede ser la causa, hacen cierto grado de insuficiencia cardíaca, hacen cierto grado de hipoxia, a lo mejor hacen cierto grado de hipertrofia, y es una de las razones por qué las diabéticas gestacionales a lo mejor tienen mayor riesgo de mortalidad in útero. ¿Qué es lo que pasa? Y el otro tipo de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca, digamos, cuando uno aporta mucho volumen, ¿ya? Y que uno lo puede ver. Entonces, esta fue una casuística que hicimos en Barcelona, que era un poco antigua, donde le hicimos a todos los fetos donantes y a todos los fetos receptores un índice de función miocárdica. Y donde veíamos que efectivamente el feto receptor tenía un índice de función miocárdica que estaba mal alterado, estaba mayor. Y curiosamente, entre mayores tuviese el índice de función miocárdica, su pronóstico era peor. Y dentro de las cosas que nos vimos que eran, empezamos a medir el índice de función miocárdica al feto donante y al feto receptor, cuando antes quisieran la enfermedad clínicamente evidente, o sea, cuando eran embarazos gemelares monocoriales de 18, 19 semanas y terminaban haciendo la enfermedad a las 22, y ya uno podía ver alteraciones del índice de función miocárdica en el feto receptor. Entonces, también puede servir, digamos, como una evaluación, digamos, en fetos que son gemelares monocoriales que eventualmente van a terminar haciendo una transfusión fetofetal. El istmo aórtico, esto lo describió un cardiólogo, ¿eh?, que se llamaba el señor Furón. ¿Ya? El señor Furón, digamos, describió, digamos, el istmo aórtico. A mí siempre me llama la atención que estas cosas, digamos, que deberíamos hacerlas nosotros los cardiólogos, al final no se nos ocurre, se le ocurren a los cardiólogos. Pero el istmo aórtico es el vaso que está entre la llegada del ducto arterioso a la aorta, al arco aórtico, y la salida de la subclavia izquierda. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es colocar el pulsado en esa zona, y uno ve si efectivamente el flujo va hacia adelante, tiene un flujo sistólico, y si en el diástole tiene un flujo anterogrado o retrogrado, digamos. Entre más deteriorado está, el flujo en el diástole disminuye hasta que se hace reverso. ¿Ya? Por alguna razón no me salió acá, digamos, una foto, digamos, eso, pero lo que uno ve cuando se altera ya de forma definitiva el istmo aórtico es que tiene un flujo diastólico y que durante el diástole hace un flujo retrogrado. Lo bueno que tiene el istmo aórtico es que se altera antes que se altere el ductus venoso. Entonces uno puede eventualmente usarlo, digamos, como un marcador previo, digamos, a la alteración del ductus venoso. Yo nunca había visto, y me tocó verlo, digamos, y lo comento, digamos, un istmo aórtico normal en un feto que efectivamente tenía un deterioro severo de la hemodinamia, que era un feto que efectivamente tenía una arteria umbilical con flujo reverso, tenía vasoconstricción de la arteria cerebral media, con un ducto venoso reverso, y en esa situación le hicimos un istmo aórtico y nos salió anterógrado. Ahora, uno dice, claro, digamos, que se perdieron todos los mecanismos compensatorios, digamos, por eso está con la vasoconstricción de la arteria cerebral media, que es algo que habitualmente uno no ve, o ve muy poco, digamos. Eso yo reconozco que hacía mucho tiempo que no lo veía, y en ese caso me salió un istmo aórtico normal. Entonces, probablemente la única condición que uno podría tener un istmo aórtico normal es aquel feto que tiene una restricción de crecimiento intrauterino severa y que está probablemente en la etapa de descompensación final que está descrita. Este es el istmo aórtico. Si se fijan, hay un flujo azul, digamos, que no debería estar ahí. Y esto se traduce en este flujo retrógrado, digamos, que es a nivel del,
istmo aórtico, ¿ya? Curiosamente, este feto todavía no tenía un ducto venoso con flujo oxígeno reverso, ¿ya? Entonces, bueno, este es el istmo aórtico, este simplemente en algún momento tratamos de sacar la sensibilidad y especificidad de estos tres parámetros, digamos, ducto venoso, istmo, índice de función miocárdica, a ver cómo nos daba, si efectivamente estaban alterados, digamos, cuál era la sensibilidad y especificidad que tenían con la mortalidad. De ahí nos salió la idea, digamos, de ver, digamos, el perfil miocárdico fetal con un parámetro, perfil cardíaco, digamos, uno parámetro alterado, perfil cardíaco dos, dos parámetros alterados, perfil cardíaco tres, tres parámetros alterados, ¿ya? Esta casuística, digamos, que teníamos una mortalidad perinatal de 13 de 67 fetos con restricción de crecimiento intrauterino, teníamos un perfil cardíaco de 3 en 10 de estos fetos, de los cuales 7 murieron, y de los restantes 6, 5 tenían un perfil cardíaco de 2, ¿ya? El perfil cardíaco mayor o igual a 2 identificó 12 de esos 13 fetos, digamos, que terminaron, digamos, con una muerte fetal. Y, por supuesto, digamos que eso, cuando teníamos un perfil cardíaco mayor a 2, el resultado de sangre de cordón era significativamente más alto de enzimas que efectivamente tenían que ver con hipoxia cardíaca, como el BNP, ¿ya? Esos eran los ratios que obtuvimos para cada uno de los perfiles cardíacos mayor a 2 y para el perfil cardíaco de 1 o menos. Y con lo cual planteamos que efectivamente en aquellos fetos que la evaluación de la función cardíaca en fetos con restricción de crecimiento se podría realizar a través del perfil cardíaco, que está constituido por estos tres índices que ya hablamos. El perfil cardíaco alterado de 2 o más parámetros permite identificar por lo menos 9 de cada 10 fetos que van a tener un mal pronóstico. Y el flujo arterial reverso en el ducto venoso por sí solo sigue siendo de muy mal pronóstico. Entonces, efectivamente, cuando tenemos un perfil cardíaco mayor a 2, sugerimos la interrupción del embarazo. Y cuando tenemos ducto venoso alterado, también eventualmente sugerimos la interrupción del embarazo con flujo arterial reverso únicamente. Y eso es, digamos, que si ahora probablemente no hemos variado mucho nuestro protocolo, digamos, cuando manejamos fetos con restricción de crecimiento intrauterino menor a las 28 semanas, digamos. Probablemente esto uno lo puede aplicar muy bien en los embarazos que son menores de 28 semanas, que son los retardos de crecimiento intrauterino severo. Por arriba de las 28 semanas, esto puede cambiar un poco porque probablemente la interrupción no se va a decidir, digamos, por la alteración de esto, digamos. Si esto efectivamente está alterado, hay que sacarlo, digamos, pero probablemente no. Ahora, ¿cuál es el futuro y el presente? ¿O cuál es más el futuro o el presente? Y esta fue una conversación que a cierto tiempo, cuando me topo con un ex interno nuestro, digamos, cuando ya han pasado más de 5 años, uno le pregunta, bueno, ¿en qué estás, digamos? Entonces, claro, probablemente casi todos tienen su especialidad hecha, han su subespecialidad también hecha, y probablemente algunos de ellos ya tienen alguna cosa, digamos, hecha fuera, digamos. Entonces, me acuerdo mucho, digamos, de una conversación que tuve con un cardiólogo, que efectivamente había hecho su beca de medicina interna, había hecho cardiología y había estado un año fuera, digamos, en Nueva York, digamos, en uno de los centros haciendo llamada. Me dijo, no, estuve haciendo resonancia cardíaca. Entonces yo le dije, mira, a ver, yo creo que estamos llegando, que estamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque después de ver tanta onda EA, digamos, que eso de ver las velocidades a través de la aorta, del sistro, yo ya creo que eso pertenece a la cardiología antigua, ¿ya? Se lo dije cuando estábamos comiendo. Porque efectivamente, si uno quisiera hacer cardiología moderna, digamos, cardiología del siglo XXI, digamos, que yo no estaría midiendo la onda E, la onda A, digamos, que son las velocidades de la aorta y del sistro. Yo creo que hay otras tecnologías que claramente me dicen mejor cómo está funcionando el corazón. El hombre me miró y me dijo, efectivamente, doctor, existen mejores formas de medir, digamos, si el corazón está funcionando o no. Entonces yo le mencioné, bueno, en mi época, digamos, que había algo, digamos, que se llamaba el doble tisular. Bueno, yo ya había leído un poquito más, digamos, sobre el tema, digamos, y que eso ha cambiado un poco, digamos. Dime, ¿qué están, digamos, que son en este momento, digamos, en Nueva York, en tu hospital, digamos, que están haciendo cosas? Mira, doctor, hacen lo mismo que hacemos acá. Entonces, en la conversación final que tuvimos, digamos, que la pregunta fue, ¿por qué eso no ha permeado? ¿Por qué ha quedado, digamos, solamente en los cardiólogos y en los cardiólogos de adultos? Porque yo te aseguro que eso es muy poca gente, digamos, que lo hace, digamos, que a nivel de cardiología pediátrica, por ejemplo, que miran, digamos, que es una función cardíaca como efectivamente debería de mirarse. ¿Cómo debería de mirarse? ¿Cómo creo yo, digamos, que es hacia dónde vamos? Este es un corte de 4 cámaras, ustedes me van a decir, digamos, que sea, pero es un corazón de adulto. Para el ejemplo, va un poco lo mismo, digamos. O sea, ellos mencionan que este es un corte de 4 cámaras, este de 2 cámaras, donde se ve solamente el ventrículo y la aurícula, y aquí se ve la salida de la aorta. ¿Ya? Entonces ellos hacen este corte, digamos, que ellos hacen primero este corte,
después hacen este corte y después hacen este corte. Para todos los que hacemos cardiología, ustedes verán, digamos, que esto simplemente significa, no es el mismo corte, sino que significa mover un poco el transductor hacia arriba. O sea, cuando uno mueve algo, está mirando lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, y eso habla, digamos, de lo que está tratando de hacer, que es un corte en tercera dimensión. Uno se lo imagina en la cabeza, digamos, lo que estamos haciendo con una eco 3D, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos mirando lo mismo desde punto de vista, desde un pequeño ángulo diferente, y eso es la definición de una ecografía 3D. ¿Qué se hace después? Marcan tres puntos. Marcan este punto de acá, el ápex, y este punto de acá. Y el ecógrafo hace esto. Marca simplemente. ¿Cuántos de los de aquí presentes han visto esto, digamos, que yo he hecho? Vale, yo no me lo diga, digamos. Pero yo realmente creo, digamos, que son pocas las veces que lo vemos, digamos, que eso. Porque efectivamente, digamos, por alguna razón, no vamos a ver el cardiólogo hacer esto. En la clínica tenemos el ecógrafo nuestro y el del cardiólogo al lado. Entonces, cada cierto, y la impresora, sí, tenemos una sola impresora para los dos ecógrafos, está justo del lado del cardiólogo. Entonces uno va, digamos que eso, y lo va a hacer esto a cada rato. Entonces, lo que ocurre con esto es que lo que me está mostrando es el porcentaje de aportamiento de todo el ventrículo, ¿ya? Y me dice, digamos, efectivamente, cuánto se está aportando y cuánto se está relajando cada uno de los ventrículos. Por ejemplo, si ven esta línea amarilla, uno puede seguir la línea amarilla acá y me dice, digamos, cuánto se aporta o cuánto se relaja, digamos que eso, esa fracción de aportamiento, cuánto tiene, digamos. Si ven la línea verde que está acá, esta es la fracción de aportamiento. Probablemente para el cardiólogo es muy importante el ápex, cómo se mueve el ápex, ¿ya? Y cuánto se acorta el ápex, ¿ya? Y esto me dice, por ejemplo, cuánto se está aportando cada uno de esos trozos de pared ventricular. Me está diciendo cuál es el strain de cada una de estas cosas, de cada uno de estos. Entonces, la pregunta fue, muy bien, ¿y cuál es el valor, digamos, que ustedes asumen, digamos, cuando se está moviendo mal la pared? Entonces me dijeron valores por debajo de 14, ¿ya? Aportamientos por debajo de 14 me dice que esa pared no se está moviendo bien. Por ejemplo, aquí tiene un 9. Ahora, esto es lo relevante, digamos. De alguna forma me está diciendo que hay una parte de la pared o de la función cardíaca que no está funcionando bien. Y eso, además, lo puedo ver, digamos, por cada una de las paredes, digamos. Yo la puedo cortar por trozo y puedo ver si efectivamente se está cortando, se está relajando de la forma adecuada. Esto también me lo muestra, y probablemente este es un corte, digamos, donde acá está el tabique, esto anterior, esto inferior y esto lateral. Y me dice cómo se está cortando, cómo se está relajando ese corazón, ¿ya? O sea, de alguna manera me está diciendo cuál es la función. ¿Lo utilizan los cardiólogos? La respuesta es sí, lo utilizan, digamos, para los impactos, digamos, para episodios coronarios, digamos, para ver si efectivamente antes que se produzca el isquemia propiamente tal, y además, por ejemplo, para pacientes que tienen alteraciones, que están con quimioterapia. ¿Ya? Aquellas pacientes que están con quimioterapia muchas veces comienzan a hacer, la quimioterapia les puede hacer mal desde el punto de vista cardíaco, o les puede hacer mal desde el punto de vista cardíaco, estas alteraciones son mucho precoces a tener alteraciones de la fracción de eyección, por ejemplo. ¿Ya? O sea, claramente es como cuando tiene una paciente que está en quimioterapia y comienzan a hacer alteraciones funcionales cardíacas, eso dice, ojo, este corazón está fallando, y va a estar fallando, digamos, por la quimioterapia, así que probablemente es el momento de suspenderlo, ¿ya? Antes que haya una falla cardíaca más importante. Esto es lo mismo, digamos, pero con las curvas que eventualmente uno puede ver. ¿Y cuál es el gran problema que tiene esto? El gran problema que tiene esto, bueno, no es que no se pueda hacer a nivel fetal, sino que en este momento el problema que tiene es que existen tanto software como compañías existen. O sea, Toshiba tiene su software para hacer esto, la gente de General Electric tiene su software para hacer esto. Y efectivamente, el parámetro que dice 14, digamos, que yo le mencioné, es diferente si es Toshiba o si es General Electric. Ahora, esto ha sido tan importante que lo que está ocurriendo es que se están poniendo de acuerdo para crear un solo software que funcione en todas las máquinas, digamos, y que pueda eventualmente, y que nos pueda decir si efectivamente, digamos, que lo que estoy midiendo en esta máquina sea exactamente igual a esta otra, ¿ya? ¿Qué les pasó a los cardiólogos pediátricos un poco con esto? Digamos que ellos empezaron porque al final, ya, está bien, tengo una tetralogía de Fallot, tengo, digamos, que es un Epstein, digamos que es, pero a ver, ¿qué tan grave es la tetralogía de Fallot que estoy viendo, digamos? O sea, ¿efectivamente el niño se la va a poder o no se la va a poder? ¿Va a requerir cirugía o no va a requerir cirugía? Efectivamente, esta hipoplasia ventricular izquierda. Entonces, lo que le empezó a pasar a los cardiólogos es que se empezaron a mudar un poco hacia la resonancia. Pero la información que le está dando esto es exactamente lo mismo, digamos, que la resonancia. Así que están volviendo a migrar hacia el corazón
y la medición, digamos, de estos parámetros a nivel ecocardiográfico. Por supuesto, esto no ha llegado a nosotros, lo hemos visto en alguna parte, ¿no? ¿Alguien tiene un ecógrafo, digamos, que sea capaz de hacer muestreo? Bueno, entonces digamos que eso todavía... ¿Y por qué somos los últimos, digamos? A mí es una de las cosas digamos, que más me molesta, porque somos los últimos en esto, digamos. Entonces, cuando uno ve función cardíaca, digamos, bueno, esto, a ver, puede ser que a lo mejor esté un poco sobreventilado yo, digamos, que eso porque me gusta, digamos, que eso porque efectivamente, pero yo creo que, no sé si será el presente o el futuro, digamos, que eso, pero que probablemente esto va por acá. Y no los aburro más. Muy bien. Los invito a pasar a Juan Carlos y Horacio, a ver si tenemos algunos minutitos para preguntas. Acá tenemos una, Víctor. Sí, yo quería opinar de dos cosas. Uno, con respecto al índice de Utah, me llama la atención que está incluido el IDROPS. Y en los casos que tú mencionaste, en general, no había IDROPS con malos resultados. Y uno tiene la tendencia a pensar de que cuando hay IDROPS, en el fondo ya llegaste muy tarde. Y que a lo mejor es un índice que podría sacarse. Porque cuando ya hay IDROPS, en general, el concepto de IDROPS es que ya es muy tarde. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la aplicación de estos dos métodos dependiendo de la patología y cómo busca. ¿En qué me refiero? Por ejemplo, se utilizó el índice de los tres casos de Istmo, TEI y Ductus para restricción como patología específica, y eso también se usó en UTA para restricción, pero se puede usar para otras cosas, por ejemplo, transfusión o, por ejemplo, una malformación cardíaca. Y a mí mi impresión es que dependiendo de la patología de base, el índice puede ser más o menos efectivo. No sé si me siguen. Claro. O sea, no es lo mismo aplicar ese índice para una cardiópata puro, o una transfusión, o una restricción. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de repente se confunde, porque uno tiene un protocolo claro para restricción del Gratapost, que es el que está más de moda, ¿cierto? Y después, sin embargo, uno le aplica tres índices cuando es menos de 28, que no está incluido en el de Gratapost, y después aplica este otro índice Utah para una transfusión fetofetal, y empieza a enredarse un poco y decir, bueno, ¿cuál lo aplico para cuál? Y yo creo que sería bueno... Si ustedes tienen alguna idea de qué recomiendan más usar en una u otra patología. Esas son las dos cosas que quiero. Juan Carlos. Muy enredado. Sí, un poco. Bueno, el IDROPS, curiosamente, tradicionalmente el IDROPS ha significado una altísima mortalidad perinatal. Los trabajos que uno revisa hace 10, 15 años o que de repente le encarga los becados. Pero últimamente los IDROPS no tienen una mortalidad 100%, especialmente los IDROPS actuales que son del tipo no inmune. De hecho, por ejemplo, la paciente que mostramos ahí tiene un IDROPS importante. Hemos tenido varios niños con IDROPS secundarios a trisomía 21 que se han recuperado y están ahí en la casa con su madre. Así que nos parece que no es tan malo el pronóstico en ciertos casos, los IDROPS que vemos ahora, que son distintos a los IDROPS inmunes anteriores. Ahora, ¿por qué Juta puso no IDROPS? Él lo puso, y de hecho, en el trabajo que presenté ahí, no puso el IDROPS como uno de los factores de mayor mortalidad, puso cardiomegalia, onda monofásica y ductus reverso. La otra pregunta es, que me han hecho, es, ¿y dónde va este perfil cardiovascular? O sea, ¿dónde lo ponemos? ¿Restricción? ¿Lo ponemos antes de las 28? ¿Lo ponemos antes del Doppler? Yo creo que no está claro. Evidentemente es un perfil que se altera, y yo creo que el otro perfil cardíaco también en niños que están profundamente alterados, no es para la restricción común, la restricción tardía, el niño con una cardiopatía leve. Estamos hablando de fetos severamente comprometidos. ¿En qué lugar lo ponemos? Yo creo que es, tú lo dijiste muy bien, es para el niño que está profundamente comprometido para tratar de rescatarlo y que los neonatólogos comprendan el caso y tratemos de rescatar a ese niño. Creo que son
índices como rescate. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, que eso me gustó, digamos, el término de perfil de rescate, digamos, eso de índice de rescate, digamos, porque lo que uno trata, digamos, es poder interrumpir el embarazo, pero para las mejores condiciones de ese recién nacido y para que logre salir adelante. Ahora, el tema es que efectivamente hay que ubicarse un poco, ¿eh? Yo creo que en algún momento, y que depende mucho de la patología que uno tenga detrás, digamos, yo creo que esto no es aplicable, digamos, a la restricción de crecimiento intrauterino, digamos, a fetos, digamos, que también tienen alguna malformación cardíaca, digamos. Pero sí es cierto que hay algunos conceptos, digamos, que me dicen si está funcionando bien ese corazón o no, ¿ya? Si tú me preguntas, si yo le mido el ductus venoso, el istmo aórtico y el índice de función miocárdica, aunque en algún momento estuvimos muy tentados de hacerlo, digamos, con la gente del CERPO, digamos, eso de medirle todos estos parámetros a fetos, digamos, con malformaciones para ver, digamos, si efectivamente se asociaban a un mal pronóstico o no, porque al final, si tienes todos estos parámetros alterados, digamos, y además la presión de aportamiento y tienes algunas otras cosas, podrías decir que esta malformación cardíaca, digamos, que probablemente en algunos niños va muy bien, puede ser que en este niño no vaya tan bien, porque si ya está mal, digamos, inútero, digamos, cuando lo saque va a estar mucho peor. Pero ese análisis hay que hacerlo, ¿ya? Ahora, pierde, entonces, yo creo que cada patología y que no puedes aplicar la misma herramienta para cada una de las patologías. Yo creo que hay que diferenciarlas un poco. Y en relación a lo de Eduardo, a mí la pregunta que le hacíamos a él, y perdonen que cuando uno comienza a recordar mucho el pasado, digamos que como que se está volviendo viejo, digamos que pero el tema fue que en el 2004 y el 2005, cada vez que llegaba un becado, un fellow, digamos, la pregunta que le hacía siempre, que yo creo que lo dejó chato, y que fue, digamos, la razón por la cual después sacó lo que sacó, fue, a ver, ¿pero qué hace usted con un feto de 36 semanas con arteria umbilical normal y vasodilatación de la arteria cerebral media? Pero se la hacíamos todos. O sea, llegué yo y se la hice, digamos, para hacerme el inteligente, digamos, que se hacen alguna pregunta más o menos, digamos, que sea atingente, digamos, que sea, pero... Y después llegaron 5 más y le hacían exactamente la misma pregunta, digamos. Que entonces yo creo que al final tuvo que respondérsela. Y se la respondió, digamos, con sus actuales protocolos, que con esto de la restricción tardía, que yo creo que, sin demerecer algo, Eduardo, ya estaba respondida desde antes, ¿eh? No es que haya dicho algo nuevo, sino que lo reordenó y lo explicó de una manera un poquitito más diferente. Pero probablemente todos hacíamos lo mismo, digamos. Si teníamos una vasodilatación de la arteria cerebral media, digamos, en un feto de término, está bien o está mal, no lo sé, mejor lo saco, ¿ya? Porque como me queda la duda, digamos, que si tiene 37 semanas, está mejor afuera, digamos, que adentro, sobre todo si está vasodilatado, digamos. Entonces, bueno, pero probablemente eso es lo que... Y yo le sigo creyendo un poco a estos tres índices. O sea, yo creo, digamos, que efectivamente... Yo dije, hospital de San Bernardo lo usamos mucho, porque probablemente pelearme, digamos, con Yikai, con Manuel Chepeler en la Dávila, digamos, por sacarlo o no sacarlo, me es más complejo, digamos. Porque ya con 8.000 partos, digamos, la cosa se nos empieza a complicar, digamos, pues está un poco más encima, digamos, pero... Ellos son más de alargar un poco más el elástico. Yo encuentro que cuando uno lo alarga mucho, lo único que está creando es mayor morbilidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno tiene que a lo mejor, y que yo creo que se nos forma para alargar el elástico. O sea, cuando tenemos una preeclampsia, digamos que tú dices, bueno, la interrumpe cuando esté severa. Cuando está severa, ya está muy severa, digamos. O sea, efectivamente la interrumpes cuando... porque ese mismo concepto lo tratábamos de llevar a la paciente, digamos, con restricción de crecimiento intrauterino. Y yo creo que nos equivocamos un poquitito porque efectivamente son fetos que son más lábiles, digamos. Entonces, si lo llevamos muy al extremo, va a terminar claudicando, ¿ya? Y vamos a tener esta discusión con los neonatólogos y ya le expliqué. Que me entregaron muy mal. Que me entregaron un feto, digamos, que está. ¿Por qué me entregaron a este feto? Digamos, que yo, claro. Y me hizo la mujer, que me hizo todo, la digamos. Tenda, la tenda de discusión y pelea con los neonatólogos. Sí. Sí. Y a todo esto, me llamó la atención lo que hablaste, por eso, en cuanto a cómo proyectar un examen que teóricamente usted le demanda mucho tiempo, dedica mucha atención. Cuando nace recién nacido, yo que sepa, no se hace el estudio funcional cardíaco, sino que tomará la presión, verá los índices de ventilación, pero en general no entran a estudiar lo que se estudia prenatalmente, es un día. No. A mí, por ejemplo... Lo del señor Yuta, cuando estaba en 2004, 2005, este hombre fue a Madrid y a los catalanes, como este hombre fue a Madrid, parece que era bastante importante en esa época, digamos, decidieron invitarlo, digamos, a Cataluña y llegó un día este señor, digamos, a la salita, digamos, que teníamos ahí en el Valdebrón a presentar, digamos, su útil. En esa época estaba muy, muy de moda el tema de lograr en la estenosis aórtica pinchar el ventrículo, digamos, eso de hacer la plastilla correspondiente, digamos, con el valor. Entonces teníamos dos casos, digamos, de hipoplasia ventricular izquierda que se los presentamos, ninguna de las dos al final terminó teniendo indicación, digamos, para poder usar a Utah en el procedimiento.
prenatal, ¿ya? Y ya que estaba ahí, digamos que eso era una posibilidad bastante, en general no lo habíamos, yo creo que por lo menos en Valdebrón, no sé si en el clínico, digamos, no lo han hecho nunca. Entonces, bueno, y daba la sensación que efectivamente, a no ser que tenga una patología, una malformación, claro, ahí efectivamente sí tiene una indicación clara, digamos, de hacerle un ecocardio. Pero estos niños con diabetes pregestacional o con diabetes gestacional, a no ser de que hagan una insuficiencia cardíaca clara, digamos que eso, nunca te van a hacer una ecocardio. Y de hecho, el grupo de Catalán, la gran, es que si yo estos niños con retrocesión de crecimiento uterino, digamos, tienen cortes, digamos, de niños que ya tienen unos 10, 15 años, y le hicieron ecocardio, digamos, a estos niños de 7 y 8 años, y efectivamente tienen alteraciones funcionales, o alteraciones morfológicas, incluso, digamos, corazones más grandes, digamos, que eso que no funcionan, digamos, como tienen que funcionar. Ahora, yo sigo insistiendo que probablemente no, a lo mejor con estas nuevas herramientas estamos hilando un poquitito más fino, pero la fracción de eyección para que se altere en un corazón tiene que estar muy mal, digamos, ese corazón para alterarse, digamos. Entonces la funcionalidad, si la vamos a ir a mirar, digamos, ya cuando tiene una cosa clínica evidente, digamos, no la vamos a mirar nunca, no sé qué es infarto. Entonces, yo creo que nos faltan herramientas, digamos, que nos digan cómo está funcionando ese corazón antes. Y por lo menos esta herramienta, digamos, yo encuentro que sería muy interesante volver a mirarla, digamos. Ahora, si alguien tiene, incluso haciendo, ¿qué es lo que pasa, digamos, con estas fracciones de acortamiento, digamos, con estos strains, digamos, que se calculan, digamos, a través de este tipo de Doppler, digamos, en condiciones normales? O sea, pacientes normales, digamos, cómo se comportan para poder saber después si está alterado o no, ¿ya? En la vida in útero. O sea, si alguien tiene la posibilidad de hacerlo, por favor que lo haga, digamos, que tampoco está muy publicado. ¿Y ustedes han lo en eso, no? No, que eso, de hecho, actualmente no. Es una línea de investigación que nos gustaría mucho hacer, digamos, sobre todo si se tiene, pero partes, digamos, que se puede. Pero bueno, es una muy buena. Es toda una línea de investigación. Bueno, ahí no sé si alguien no tiene alguna pregunta, si no. Yo sabía que Eduardo Sepúlveda tenía software de strain y que estaba viéndolo en cuello, que salió un paper hace poco sobre eso. Pero como la estografía. Claro, para el parto prematuro. Y como nueva herramienta, yo creo que van a empezar a aplicar a sí, todo para ver. Sí. Yo creo que hay un boom, ¿eh? Hay un boom, digamos, en relación al strain. Pero el tema es que post el examen. Y eso es una cosa que a lo mejor uno debería pensarlo mejor. Porque uno siempre tiende a hacer el examen y sacar la conclusión al tiro. Y ese el proceso post-examen de sentarse en un computador a mil cosas es una cosa que en general no se hace en muchas partes. Obviamente en el centro universitario más que nada. Y probablemente, digamos, a mí siempre me extraña por qué los radiólogos nunca, ellos no ven el valor que te está dando el IP, digamos, o no ven el IR, digamos, ven si tiene flujo o no tiene flujo, digamos. Entonces, es curioso, digamos, que efectivamente una herramienta que te puede dar tanta información, a veces lo mismo radiólogos, digamos, que uno pensaría, digamos, que lo pueden usar mejor, no utilizan el ecógrafo, digamos, todo lo que les puede dar, digamos. Y probablemente también es cierto, digamos, porque el cardiólogo, yo siempre he dicho, digamos, que estas son herramientas, digamos, que se le ocurrieron a un ingeniero y que se las pasó al cardiólogo. Entonces el cardiólogo, digamos, le entregaron esto y dice, ¿para qué sirve, digamos? Entonces, de ahí a que logre superar el hacer las 20 ecografías que tiene que hacer en la mañana, digamos, que además le quede tiempo, digamos, que eso para hacer una ecografía más, digamos, que eso para poder eventualmente y que lo logre racionalizar, interiorizar y decir, bueno, se me altera, digamos, cuando tengo el infarto, han pasado años. Sí. Oye, otro comentario sobre el training, porque si nosotros pensamos que estas pacientes que están graves están todas hospitalizadas, ¿no? O sea, claro. Estas pacientes no son pacientes ambulatorias. ¿Cómo uno manda una paciente a otro centro para que le hagan un estudio funcional? O sea, teóricamente esto es un reto también, para sí. Que si se quiere incorporar este tipo de examen, se tendría que incorporar de tal manera que alguien en esos centros de referencia, por lo menos una persona, lo pudiera hacer, cosa que no es lo que ocurre, porque ustedes son uno de los pocos que lo hacen, tal vez en Latinoamérica, me imagino. ¿Cierto? Es un reto que tenemos para adelante también. Claro. Pero sobre todo, yo vuelvo, es que no sabemos qué hacer, digamos, con el resultado todavía. Entonces, claro, hay que normarlo, digamos, y hay que ver, digamos, qué significa al final lo que estoy estudiando. Muy bien. Muchas gracias, señor invitado. Okay.